Good morning, dear students. My name is Liliana Lopez and I am your English teacher. Buenos días, queridos estudiantes. Mi nombre es Liliana Lopez y yo soy su profesora de inglés. Today we are going to learn about the greetings and farewells. Hoy aprenderemos sobre saludos y despedidas. Greetings, saludos, farewells, despedidas. Greetings and farewells. Greetings. Hello, hola. Hello, hola. Hi, hola. Hi, hola. Hello is formal. Hi is informal. Recuerden que hello es un saludo formal y hi es un saludo informal. También... Tenemos otras expresiones que utilizamos para saludar de acuerdo al momento del día en que nos encontramos. Así tenemos. Good morning, buenos días, good morning, buenos días, good afternoon, buenas tardes. Good afternoon. Good afternoon. And good evening. Buenas noches. Good evening. Good evening. So we have Hello. Good morning. Good afternoon. Good evening and they are formal expressions que son expresiones formales de saludos and hi is informal y hi que es informal farewells despedidas goodbye Adiós. Goodbye. Adiós. Bye también significa adiós. Pero goodbye is formal. Es una expresión formal. Bye is informal. Bye es una expresión informal. Podemos acompañar goodbye con otras expresiones que indiquen despedidas y estas se van a dar de acuerdo al momento en que volvemos a ver a las personas. Ejemplo, see you tomorrow. Te veo mañana. See you tomorrow. See you next week. Te veo la próxima semana. See you next week. See you soon. Te veo pronto. See you soon. Recuerden que pueden acompañar goodbye con estas expresiones, de modo que lo que están diciendo sea más claro. Goodbye, see you tomorrow. Goodbye, see you next week. Goodbye, see you soon. También tenemos otra expresión que nos indica despedida. Good night. Buenas noches. Good night. Esta expresión la utilizamos cuando ya nos despedimos para el siguiente día o nos vamos a descansar. Aquí tenemos un pequeño ejemplo con las dos expresiones good night good evening. Sabemos que good night significa buenas noches y good evening también es buenas noches. But don't forget, no olvidemos good night is Despedida. Good evening. Es un saludo. Otra pregunta que es muy importante cuando conocemos a una persona es, ¿How are you? ¿Cómo estás? ¿How are you? Les presento un pequeño diálogo. How are you? I'm fine. Thank you. Estoy bien. Gracias. I'm fine. Thanks. Estoy bien. Gracias. Eh, en esta oportunidad les estoy presentando dos formas de decir gracias. Thank you, thanks. I'm fine, thank you. I'm fine, thanks. Eh, por supuesto que aquí tenemos también otras expresiones que nos eh, indican cómo estamos. Podemos encontrar uh, I am very well, I am not bad pero lo que realmente quiero en esta oportunidad es darles un vocabulario un poco más sencillo de modo que el tema les sea más entendible. Pregunta más común que también utilizamos es el siguiente. Hello Brian, hello, Siomara, how are you? I'm fine, thank you. And you? ¿Cuándo utilizamos and you? Esta preguntita normalmente se utiliza cuando devolvemos la pregunta que ya nos la hicieron. En este caso, ¿y usted y tú cómo estás? ¿No? Entonces, continuamos. La otra persona responde, I'm fine, thanks. Estoy bien, gracias. Well, goodbye. See you next week. Bueno, adiós, te veo la próxima semana. Bye, see you next week. Es un pequeño ejemplo de cómo ya podemos estar elaborando un diálogo con las frasecitas que estamos aprendiendo. Otra pregunta, ¿qué es la más importante que nosotros hacemos a las personas cuando conocemos? ¿Te diste cuenta ya? ¿Cuál sería? Excelente. Hello, what's your name? ¿Cuál es tu nombre? Es una pregunta muy importante cuando conocemos a las personas. ¿What's your name? Hi, my name is Samantha. Mi nombre es Samantha. ¿What's your name? I'm Joseph. Yo soy soy Joseph. Como podemos observar, tenemos una sola forma de preguntar, pero dos formas de responder. What is your name? Am Joseph? My name is Samantha. Let's practice. Practiquemos. Les pregunto y ustedes responden de la, con la respuesta que les voy indicando. No olviden utilizar sus propios nombres. What is your name? Very good, excellent. What is your name? Very good, excellent. Ahora, juntaremos. todas las expresiones aprendidas y crearemos un diálogo. Good morning, Miss. Hello, good morning. What's your name? My name is Alice. How are you? I'm fine. Thank you. And you? I'm fine. Thanks. Goodbye. See you soon. Bye. See you soon. Aquí hemos empleado todas las frases que acabamos de aprender. Tenemos good morning, que es Greeting, saludo. What's your name? ¿Cuál es tu nombre? How are you? ¿Cómo estás? Goodbye, see you soon. Pero despedida. Recordemos que aquí podemos utilizar good afternoon o good. Evening, de acuerdo en el momento del día en que nos encontremos. Eh, también en la parte de despedida, podemos utilizar See you tomorrow, te veo mañana, o See you next week. Te veo la próxima semana. Muy bien, queridos estudiantes. Espero haber sido clara. Entendible. Por supuesto que iremos mejorando progresivamente. Y no olviden que las prácticas están en PDF. Las pueden descargar y lo resuelven. Posteriormente lo pueden pegar en sus cuadernos. That's all. Goodbye. Thank you.